Hola, soy Álvaro García Garrido, preparador físico de la instalación Vicente del Bosque, de CDM. Bueno, estamos hoy con un AMRAP, es la traducción de AMRAP, son unas siglas que significan As Many Rounds As Possible. Significa que daremos el mayor número posible de vueltas dentro de unas repeticiones dadas para cada ejercicio. Bueno, esta sesión va enfocada a mayores de 16 años, pero se puede adaptar, se puede escalar a cualquier perfil, cualquier tipo de persona, ¿no? Material que necesitamos, incluso el material también se puede adaptar. Una barra con discos o barra simplemente libre de carga, o un saco o algo que nos dé un implemento de carga, ¿vale? Dos gomas, una goma que irá con una cinta al tobillo y otra goma simplemente que estará fijada para dar carga a la parte de arriba. Un cajón y un step. Vemos que hay diferentes alturas para hacer diferentes ejercicios. Si no tenemos cajón, utilizamos step, ¿vale? Y si no, cualquier altura. Pero importante, atendiendo a la seguridad, es súper importante que no corra, que no ruede, porque si no, nos caeremos, estaremos en peligro. Bueno, botellita de agua y arrancamos nuestra sesión AMRAP de 15 minutos totales. Empieza el crono y arrancamos. 15, primer ejercicio, cargamos nuestra barra y nos venimos detrás del cajón. Y empezamos a hacer 6 repeticiones, manteniendo esta rodilla apuntando de frente. Dos más. Y otras 6 con la otra pierna. Es importante que la barra esté apoyada en el trapecio, que no empuje contra el cuello. Nuestras 6 repeticiones, dejaremos la barra, cuidar la posición al coger y dejar peso, y vamos con el segundo ejercicio, saltos al cajón con pies juntos. Dos más. Y la última ahí. Vale, nos venimos a la espaldera y hacemos un empuje, una presión. Mantengo este pie y lo que hago es presionar atrás. Activo, suelto. Trabajando en isometría. Empujo, suelto. Simulando ese raceo. Presiono, suelto. Activación de glúteo, presiono, suelto. Dos más. Fuerte, suelto. La última, fuerte, suelto. Y cambiamos de pierna. Fijo y presiono contra la espaldera. Fuerte, suelto. Segunda. Eso, activación de glúteo, toda la cadena posterior. Trabajando en marcha. Bien, eso es. Al haber cargas isométricas y movimiento, a veces cuesta modular la carga. La máxima carga que podamos dar, la otra pierna también se encargará de fijar para no movernos de ahí. Vale, siguiente. Enganchamos la cinta en el tobillo directamente, mantenemos tensión y desde ahí doy paso y vuelvo. El paso, son 6 ahí. Es movimiento explosivo. El final, la rodilla hacia afuera. Una más. Y cambiamos de lado. Fijamos en el tobillo. Vale. Mira, y desde aquí vamos a dar paso lateral, tenso y vuelvo ahí, tenso y vuelvo, con la rodilla hacia afuera, pa, dos, pa, una última, pa, quitamos nuestra goma y avanzamos al siguiente y seguimos con los multisaltos, esta vez como lo vamos a hacer a una pierna, lo haremos en el step. Empiezo con la opción más sencilla. Impulso con una pierna, aterrizo con la otra. Y hago 6 seguidas. Salto con una, aterrizo con la otra. Dos más. Bajo y aprovecho ese impulso. Vamos a darle reactividad. Y cambio de pierna,
Salto con una, aterrizo con la otra, me agacho. Siempre que hago una sentadilla, la rodilla de frente, que no se meta. Aterrizo. Venga, tres más. Una última. Recordad que son 6 repeticiones en todos, salvo en un ejercicio, en este. Que haremos 20 de tobillo en movimiento. Es un zarpazo contra el suelo. Y cerramos con los dos últimos ejercicios. Vamos a mantener desde aquí tensión lateral, evitar rotar el cuerpo, ¿no? Contraigo abdomen y muevo. Hacer 6 en total. Lógicamente, cuanto más me aleje de la espaldera, mayor carga habrá. Eso, hasta hacer 6. Y cambiamos de lado. Fijo, mantengo tensión y doy paso para atrás. Aquí hay que evitar la rotación, que nos lleve la goma. Eso es, activa bien abdomen. Y la última. Primera vuelta hecha. Seguimos. Segunda serie. Cargo la barra. Y nos venimos de nuevo a subir el step. Subir el cajón. 6 seguidas. Y 6 con la otra. Una más. Voy a dejar el peso. Y venimos a por el segundo salto al cajón. 6 saltos. Ayúdate de los brazos para impulsar. Eso es. Tercer ejercicio. Seguimos dando presión. Esa carga isométrica. Presiono, suelto. Fuerte ahí. Fuerte ahí contra la pared. Y 6 con la otra. Mantengo carga y presiono. Trabajan las dos piernas. Le transmitimos la tensión a las dos. Perfecto. Y nos vamos con el paso lateral. Enganchamos el pie. Ir ajustando la tensión. En este caso es bastante sencilla la carga, bastante floja. Podéis añadir una segunda goma o acortarla un poquito. Rodilla hacia afuera en el final. Un movimiento explosivo. Uno más. Y cambiamos de lado. Con nuestra tobillera. Y vamos con la otra pierna. Girando ahí. Venga, doy paso. Y movemos. Eso, extensión ahí. Activo. Rodilla hacia afuera. Genial. Y seguimos con nuestro salto al cajón a una pierna. En este caso, salto al step. Primero multisaltos, que son 20. Solo tobillo en movimiento. Y el siguiente, ahora sí, salto al step. Vamos a aumentar un poquito la intensidad. Voy a saltar con una pierna y aterrizar con la misma. Esto aumenta la carga. Al aterrizar, atentos a apuntar de frente. Ejercicio de alto impacto. Podemos adaptarlo con la opción anterior, que reduce muchísimo el impacto. 6, cambio de lado.
salto con una y aterrizo con la misma pierna. Eso es. Dos más. Cierra el último. Vamos a por nuestro palo. Mantengo la tensión todo el rato. Y vamos a dar paso hacia atrás. Activo abdomen. Quiero evitar el giro. Venga, dos ahí. Hombros atrás. Que haya buen control. Y activo abdomen. Uno más de cada. Fuerte ahí. Vale, y seis al otro lado. Mantengo tensión. Y seis pasos. Si es fácil, me alejo de la espaldera. Le doy carga. Y seguimos trabajando. Segunda vuelta. Recuerda, mayor número posible de vueltas. Cargamos la barra otra vez. Y nos venimos al cajón. Seis subidas por pierna. Nos quedan 5 minutos. Seguimos. Es importante buscar estímulo en cada ejercicio. Que haya carga. Sin perder la técnica. Que no se meta la rodilla y la espalda que esté recta. Seis con cada. Al buscar la altura, haré un reparto de cargas entre cuádriceps y el glúteo. Cuanto más alto, más participación del glúteo. Controlando que la espalda esté recta. Venga, la última ahí. Siguiente, saltos al cajón. Salto alto. Venga, seis ahí. Dos más. Vale. Continuamos con este empuje. Venga, seguimos ahí. Presiono. Y suelto. Carga fuerte ahí, en isometría. Seis de cada, presiono. Recuerda que trabajan las dos piernas. Seis ahí. Paso lateral. Mira, le damos tensión. Paso. Pa. Explosivo. Rodilla hacia afuera. Pa. 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 Venga, nos quedan 3 minutos. Seguimos. A sacar todas las vueltas que sea posible. Aunque sea vueltas incompletas. En este caso estamos en la tercera vuelta. A ver si conseguimos completarla. Tenso. Y doy paso ahí. Pa. Activo ahí fuerte. Pa. Rodilla hacia afuera. Dos. Va. Una más. De nuevo quito la goma. Y continuamos con este salto. El único ejercicio en el que haremos 20 repeticiones. Lo marco aquí para que se vea el tobillo. Ese zarpazo de tobillo. Y seguimos ahí. Con saltos, opción dura. Salto con una pierna y aterrizo con la misma. Hasta 6. Lógicamente, la altura en la que aterrizas incrementa muchísimo la carga. Imaginaos saltar ahí a una pierna. Bastante exigente, ¿verdad? Ir adaptándolo a vuestra condición física. Uno más. Y vamos por nuestro remo palof. Falta de minuto y medio. Activo. Y fuertes abdomen. Evitando el giro. Eso es, activación del abdomen. Evitando esa rotación. Cuida tus hombros.
Una más. Y nos vamos al otro lado. El paso, tensión. Eso es, activando ahí. Veis que al subir como quiere irse la goma, ¿no? Bloquea. Y seis. Arrancamos un minuto. Lo que dé tiempo. En este caso, para no trabajar más una pierna que otra, vamos a alternar. Cada vez subo con una. Adapta el entreno. Hasta hacer 12 si da tiempo, 12 en total. Dos más. Venga, la última. Y salto. 10 segundos. Venga, exprimiendo ahí. Y hecho. Buen trabajo. Ya tenemos nuestros 15 minutos de esfuerzo en este AMRAP.